desde la docencia o la puedo ver desde el diseño de productos, de objetos, que es lo que hacemos nosotros, pero al final hay una coincidencia que hacer innovación pues quiere decir que tienes algo nuevo al final de un proceso. Y ese nuevo pues tendrá que ser adoptado por quienes se pensó que lo iban a utilizar. Si no lo utilizan, pues no hubo innovación. Entonces, si hablamos de innovación educativa, tendrá que ser algo que al final sea utilizado por los alumnos y que sea benéfico para su vida productiva. En el caso del diseño industrial, bueno, pues es hacer un producto que al final se venda, y si no se vende, pues es fracaso, ¿no? Y yo creo que también si un alumno no se inserta, se nos convierte en nini, quiere decir que la educación fue un fracaso y no hubo innovación. Sí es posible, pero no es real en muchos casos. Y voy a repetir algo que dije estando en Guanajuato. Yo, y lo digo en primer lugar, y muchos otros, somos sobrevivientes de la educación castrante de este país. Educación desde párvulos, desde primaria, desde secundaria, preparatoria, educación superior y posgrados. Es una educación castrante donde no te dejan pensar, donde no te dejan usar la inteligencia. Entonces, en el momento en el que tú te liberas, pues empiezas a ver el mundo de otra manera. Y obviamente la gente te empieza a rechazar. O sea, hay gente que igual yo le caigo bien y hay gente que pues me puede alucinar por lo que esté diciendo. Y cada vez para mí es más evidente que este país ha producido, y los tenemos en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, como ministros y hasta como presidente, una bola de gente que no es creativa. Y voy a decirlo más fuerte, en mi experiencia con lo que he estado haciendo en el doctorado, pienso que los políticos son desgraciadamente personas que fueron castradas en su proceso educativo, que no son creativos. Y cuando se encuentran una persona creativa, la parasitan y utilizan sus conocimientos para hacer algo que les beneficie económicamente. Pero como no tienen cultura, pues tampoco derraman el beneficio que obtuvieron. Regresaría un poco a aprender, nosotros y todos los seres vivos aprendemos, o sea, estamos diseñados por la naturaleza para aprender. La plantita que saca, la semilla que saca sus raíces, aprende a cómo meterse y se va metiendo, aprende a bombear agua, aprende a hacer muchas cosas. Y ahí mencioné a Maturana y Varela en el libro del Árbol del Conocimiento, pues habla de eso, que todos los organismos estamos diseñados para aprender. Entonces, por eso nuestra educación es castrante, porque lo que hacen es evitar que aprendas a aprender. Aprendes a seguir instrucciones, aprendes a memorizar, pero te van mutilando, te van adormeciendo, te van entumeciendo esa capacidad innata de aprender. Entonces, ¿cómo le haces? Pues no sé, como que los emborracho. Hay muchos alumnos que me los topo en el pasillo y les digo, ¿tú qué haces aquí? No, pues, ¿de qué carrera eres? ¿Ahí no te interesa participar en esto? Pues unos me mandan al diablo y otros me dicen que sí. Alguna vez tenía que hacer un seminario sobre plata. Hablé a investigaciones históricas, no voy a decir ni sexo. Me dijo, no me interesa, no tengo dinero, además yo ya me voy. Ah, bueno. A chiflar a su Mauser, se pidió en mexicano. Hablé a otro instituto que está ahí pegadito, le dije, ¿te interesaría? Sí, ¿dónde te veo? Y él, que era director, me fue a ver. Y hasta la fecha estoy trabajando con él. Hoy tuve clase con él a las 8 de la mañana en diseño industrial. Entonces, pues también es de rapport, ¿no? Si hay gente que está inquieta, que no está, que es sobreviviente a la castración, pues va a buscar con quién se conecta para hacer cosas nuevas. Igual hay organizaciones que son sensibles a la innovación, fábricas, empresas que hacen cosas, y hay otras empresas que no. Entonces hay que saber con quién sí puedes establecer un proceso de innovación y con quién ni gastes. Porque te vas a desgastar
vas a invertir tiempo y no va a pasar nada. Y pues es así, platicando, diciendo sandeces, siendo irreverente. Eso es lo que hace falta. Voy a ser muy irreverente. Me valen gorro los contenidos y los programas. Yo lo que afortunadamente, como soy maestro de tiempo completo, pues me invento mis materias. Y para mí lo importante es que yo pueda meter al alumno en un proceso que al final tenga un resultado y que a lo largo de ese proceso va cosechando aprendizajes. Y que si tú muestras el resultado, te vas a sentir satisfecho. O vas a tener cierta intensidad de satisfacción en la medida en que veas los resultados de tus compañeros. Yo sí me pregunto, ¿por qué un maestro tiene que dar una materia de 16 semanas o de 32 sesiones? Muchas veces no les alcanza el tiempo, porque son muy elocuentes. Y otras veces no les falta tiempo porque quieren rellenar a los alumnos, porque contenido para vacío. Entonces, creo que ese enfoque es el que tiene que cambiar. Si seguimos pensando en contenidos, en el conocimiento fragmentado, en toda esta cosa que ha roto la complejidad del conocimiento, pues la educación va a seguir fallando. Por ahí leí que en el futuro la educación va a salirse del ámbito pedagógico y va a acabar en el ámbito neurológico. Porque además a los pedagogos y a los maestros se nos olvida que en realidad nuestra chamba es activar las neuronas de los chavos. ¿Y de qué manera activas las neuronas y no las emociones positivas o negativas? ¿De qué manera trabajas con su personalidad? ¿De qué manera lo haces productivo para sí mismo, productivo para la sociedad? Y que se sienta satisfecho y no godines. Sí, a lo mejor no se va a dar en la velocidad que en lo personal yo quisiera, pero sí se va a dar, se tiene que dar, si es que queremos que este país cambie. ¿Cuál sería la diferencia, por ejemplo, con Japón, que es un país monolítico, una sola cultura, sus tradiciones no han sido trastocadas? Nosotros seguimos siendo, pues, esa metáfora del crisol, somos una mezcla de cosas que no acaba de cuajar, ideas, culturas, costumbres, usos, idiomas. Se habló de los idiomas extranjeros, ¿y qué pasa con los idiomas originales? Entonces, hay muchas cosas que siguen ahí en estado como de caldo primigenio, y ¿cuándo va a resucitar o cuándo va a nacer el nuevo México de ese caldo primigenio? Pues entre más nos tardemos pensando qué vamos a hacer, buscando la metodología, el autor, el no sé qué, pues más nos vamos a tardar. Nosotros tenemos la capacidad de hacerlo, pero tenemos que arriesgarnos. Y cuando te arriesgas y fallas es cuando más aprendes.